estén bastante bien, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo cosas que tal vez no sabías del Guardián, chicos. Este nuevo mod en Minecraft P. Y pues nada, chicos, si quieren que traiga más videos así, espero que apoyen este video con su like, chicos. Ya saben, apoyen el video con su like. Y solamente les encargo, chicos, de que, pues más que todo, que disfruten el video. Este video es para que ustedes conozcan más cositas, más características, más cosas que tal vez la gente no conoce del Guardián, chicos. Ya saben que es un mod nuevo. Y pues nada, chicos, ya saben, apoyen el video con su like. Se los agradecería bastante. Y también compartan este video con sus amigos, chicos, para que el canal se dé a conocer y más que todo para que sus amigos también puedan saber cosas nuevas del Guardián. Así que bueno, chicos, les encargo eso. Y pero nada, comenzamos. Es algo, chicos, que consiste en de que, bueno, chicos, ahora sí. Y bueno, chicos, la primera curiosidad es más que todo de que ese mob brinca, chicos, brinca en lo que viene siendo los bloques de slime o de limo. Como pueden ver, chicos, vamos a poner o spomear uno por aquí, chicos, y va a empezar a saltar hasta que llegue a una distancia de 13 bloques, chicos. Y pues desde ahí, la verdad, está bastante genial. No hay ningún mob, chicos, que pueda brincar en los bloques de slime, y él brinca automáticamente. Como pueden ver, chicos, está brincando aquí y llega hasta una altura de 13 bloques. Y como pueden ver, ya salió. Y pues nada, la verdad, está bastante genial este curiosidad. El Minecraft P puede saltar, en este caso este, solamente por dejarlo justamente aquí, chicos. Vamos a hacer una prueba, como pueden ver, vamos a dejarlo aquí. Y solo va a empezar a brincar, va a empezar a brincar hasta que se salga de este pequeño recipiente que le hice. Pero como pueden ver, la verdad está bastante curioso esta, pues más que todo característica este mob, que empieza a brincar, a brincar, a brincar, hasta que se sale. Como pueden ver, ahí salió. Y pues como les digo, chicos, la verdad está bastante curioso, es un mob un poco raro, la verdad. Y, pero, y bueno, chicos, la siguiente curiosidad es de que el guardián lanza un rayo, chicos. Y como pueden ver, ese rayo nos avisa a la hora. Y bueno, chicos, la siguiente curiosidad es de que el guardián avisa cuando va a atacar mediante un rayo. Va desde rojo hasta amarillo, verde. Y como pueden ver, chicos, empieza en azul, chicos. Y vamos a ver, ahí empieza en azul. A ver, este que no tiene, quiere atacar, es muy nena. Y como pueden ver, va aumentando el rayo. Se pone amarillo, verde y me ataca. Justamente en verde, chicos, es cuando ya está listo para lanzar su rayo. Y como les digo, la verdad está bastante genial. Pues más que todo, no sé si el rayo que nos esté lanzando nos pega un latigazo. Parece como que pega un pequeño toque así. Pero realmente, chicos, la verdad es algo que debes de saber para cuando ustedes miren que ya se está poniendo amarillo y todo, empiecen a correr, chicos, y para que se salven. Y o sea, está bastante bien. Y bueno, chicos, la siguiente es de que el guardián. Y bueno, chicos, la siguiente curiosidad es de sus dropeos. La, chicos, dropea lo que hicieron experiencia, obviamente. Dropea pescado crudo, al igual que también fragmentos de prisma. Y también cristales de prismarina, como pueden ver, chicos. Y como les digo, o sea, es uno de los mobs que tiene más dropeos en Minecraft P. La verdad, está bastante genial. Bastante genial. Como pueden ver, aquí tenemos a un guardián. Y vamos a exponer un, pues más que todo, un pequeño calamar, chicos. Y como pueden ver, el guardián va a atacar al calamar. O sea, está bastante extraño, chicos, como pueden ver. Son archienemigos de todas las cosas que están aquí. Y como pueden ver, el calamar en sí solamente tira la tinta. Y como pueden ver, chicos, va a haber una pelea épica aquí. Lanza otro de este y lo mató, como pueden ver. O sea, la verdad, es algo bastante extraño. Se pelea. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si quieren que traiga más videos, sí, apoyar el video con su like, chicos, compartir el video con sus amigos. Yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.